Radio Natividad presenta Primera lectura del día. De la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versos 13 al 18. Hermanos míos, ¿hay alguno entre ustedes con sabiduría y experiencia? Si es así, que lo demuestre con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Pero si ustedes tienen el corazón amargado por envidias y rivalidades, dejen de presumir y engañar a costa de la verdad. Esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Esa es terrenal, irracional, diabólica, pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermosa carta del apóstol Santiago en el Nuevo Testamento. Capítulo 3. ¿Dios le ha regalado a usted sabiduría? Demuéstrelo. ¿Sabe cómo? Hable poco, dice la palabra de Dios en otro texto. Dice, demuestra que sabes, pero sobre todo que sabes callar. Entonces, amigos, si Dios le ha dado sabiduría o a quien quiera que sea que hable, un papá, una mamá, un predicador, demuestre que sabe, pero sobre todo que sabe callar. Hable poco, sin rivalidad, sin desorden, sin envidia, con amabilidad. Así va a demostrar su sabiduría. Vamos a aprender todos entonces a callar, a hablar poco. Demostremos que sabemos. ¿Saben cómo? Hablando poco, callando, dejando hablar al otro. Amén.